Dios. Dios es el dueño de todo. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a preparar el ambiente, Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jehová, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Jehová, por tus misericordias, Señor amado. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor amado, que en esta noche, Señor, te glorifique, Padre, de manera especial. Señor amado, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu gozo, Padre de la gloria. Danos la paz, la fortaleza, Señor amado, que necesitamos, Señor. Mira, Dios mío, los que están cansados, Señor amado. Dale la fuerza, Jehová, en esta noche, Señor. Mira la visita, Dios mío, que se encuentran con nosotros en esta noche. Gracias por ellos, Señor amado. Gracias, mi Dios. Qué lindo tú eres, Señor. Qué lindo, Jehová, aleluya. Qué lindo, Jehová, aleluya. Qué lindo, Jehová, aleluya. Qué lindo, Señor, cuando tu pueblo está unido, Señor, adorando tu nombre, Padre de la gloria. Señor, gracias, mi Dios amado. Qué lindo, Jehová, qué lindo, Dios, aleluya. Qué lindo, mi Dios, qué lindo, Jehová, aleluya. Te adoramos, Dios, en esta noche, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, cada día, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria, Señor amado. Te damos las gracias, Dios mío, todos los días, Señor amado, por tenernos de pie, aleluya. Tenernos, Dios mío, aleluya, de pie, Señor amado, para seguir, Dios mío, tu caminar, Jehová. Mira tu pueblo en esta noche, Señor amado. Mira, Dios mío, cada una de las peticiones de nuestros hermanos, Jehová, en esta noche. Sé tú, Dios mío, contestándole cada una de ellas, Jehová, conforme a tu voluntad, mi Dios, conforme a tu voluntad, Jehová, aleluya. Gracias, mi Cristo, gracias, Señor amado. Mira a los niños, Señor amado. Toma el control, Jehová, en esta noche de los niños, Jehová. Pon tu mano, Señor amado, Dios mío, para que sus padres, Dios mío, escuchen palabras, Jehová, en esta noche y se gocen, Jehová, aleluya. Pon tu mano, Dios mío, Señor, para ti no hay nada imposible, Jehová de la gloria. Llena, mis hermanos, llénanos en esta noche, Señor, aleluya. Qué lindo adorarte, qué lindo glorificar tu nombre, mi Dios amado. Qué lindo, Señor amado, cuando te tenemos, Señor, en nuestros corazones, Jehová, aleluya. Aunque venga la prueba, aunque venga la batalla, Señor amado, tú nos darás fortaleza, tú nos darás paz, Señor amado, tú nos darás el gozo, Jehová de la gloria. Aunque la nevera esté vacía, mi Dios amado, aunque no tengamos un dólar en el bolsillo, mi Dios amado, tú nos das el gozo, Señor, tú nos sustentas de tu gozo, de tu gracia, Jehová, aleluya. Qué lindo, mi Dios amado, qué lindo, Señor amado, Dios de la gloria. Llena mi pueblo, a tu pueblo, Señor, en esta noche. Llénalo, Dios mío, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Señor amado, mira los que no han recibido, Jehová, el don de lengua, Señor, dáselo, Señor amado. Ayúdalo, Jehová, ayúdalo, mi Dios. Qué lindo, Jehová, qué lindo, Señor, tú eres, Padre. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos has dado, Señor, para adorarte, para adorarte, para adorarte, Jehová de la gloria, para adorarte, Señor amado, para adorarte, Jehová, aleluya, para adorarte, mi Dios amado, para adorarte, Señor amado, para adorarte, Jehová, aleluya, para adorarte, Jehová, para adorarte, Jehová, aleluya, para adorarte, Señor amado, Dios de la gloria. Glorifica.
Jehová, aleluya. Gracias, Señor amado. Mira, Jehová, aleluya, el evangelista en esta noche, Señor. Te pedimos, Dios mío, Padre de la gloria, Señor amado, que tú lo uses, Señor. Que tú le des tu palabra tuya, Señor. Palabra del cielo, Jehová, aleluya. Ayúdalo, Señor. Dale la fuerza, Señor, que él necesita, Padre, para ministrar en esta noche a tu pueblo, Señor amado. Para ministrarnos, Señor amado, Dios de la gloria, en esta noche, Señor amado. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Jehová, aleluya. El pastor por aquí. Bueno, por aquí este Carlos y Marisa. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levanta la manita y alábalo, gloria a Dios. Hay poder, aleluya. Vamos a darle nuestra mejor alabanza. Gloria a Dios, a Dios. Hay poder, hay poder, hay poder. Dale, 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 dale tu mejor alabanza. Vamos a darle la mejor alabanza a Dios. Oh, gloria a Dios, Él merece gloria, Él merece honra. Oh, poder de Dios, mi alma te alaba, Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían, gloria a Dios. Aleluya, qué privilegio, hermano, estar aquí. Qué privilegio, hermano, qué privilegio, gloria a Dios. Estar aquí, hermanos, aleluya. ¿Dónde estuviéramos muchos de nosotros, gloria a Dios? Si no fuera por el Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, mi hermano. Yo siempre digo que yo, el deseo de llegar a la casa de Dios es para adorar, para bendecirle, para exaltarle, para honrar, para loar su precioso nombre. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Prende, enciende la leña, échale leña al fuego, aleluya. Echa, 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 echa. Échale leña al fuego, gloria a Dios. Échale leña, échale leña. Échale leña, vamos. Échale un aleluya a esa leña. Mándale detrás un gloria a Dios. Ay, papá. Levanta esa manita arriba, gloria a Dios. Oh, la Biblia dice que todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, la batería no respira, el piano no respira, por lo tanto no puede alabar a Dios. El piano no suena si Marisa no lo toca, la batería no suena si yo lo toco, pero Dios nos ha dado vida, y si yo tengo vida tiene que salir de mi corazón una alabanza, una alabanza, una alabanza, una alabanza. Oh, usted está esperando que yo toque, gloria a Dios. Oh, no, hermano, vinimos a adorarle. Adórale, adórale. Adórale, gloria a Dios. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Oh, gloria a Dios. Acuérdate años atrás donde tú estabas. ¿Dónde nos encontrábamos? Gloria a Dios, perdido, sin fe y sin esperanza. Gloria a Dios.
puso en mi boca cántico nuevo. Oh, cambió mi lamento en baile. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Me ciñó de alegría. Aleluya. Por eso el salmista decía, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Nunca, 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 nunca. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria. Lindo Jesús. Qué lindo Dios. Yo estuve hoy de lo más bien. Llegué a practicar y vine al culto y, ahora se me fue. La garganta me empezó el problema. Pero con gallo, sin gallo, como sea, usted va a alabar a Dios. Olvídese que usted no vino a ver cómo a chequear mi garganta. Usted vino a alabarme. Hoy hay gente que está mirando para acá esperando que yo le diga que alabe. Cuando es usted. Dios, Jehová, cuando yo llego al templo, el pastor no me dice que alabe. Ya desde casa la Biblia me dice que cuando yo llegue a sus atrios, yo llegue con acción de alabanza o con acción de gracia. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Gracias.
Dios.
noche. Yo voy a pedir la bendición de mi familia. Yo la voy a pedir, yo la voy a luchar. Y yo la voy a pedir, yo la voy a luchar. Y yo la voy a pedir. Y algo sucede, y cuando le adora. Y algo sucede, y cuando le adora. Y algo sucede, y cuando le adora. Y cuando le adora, y cuando le adora. Y algo sucede, y cuando le adora. Y algo sucede. Cuando le adora, hay gente que vienen a pelear la suya. Yo voy a pelear la mía y a pelear a aquel que no puede. Y algo sucede cuando le adora. Yo me imagino pastora Pablo y Sila siendo egoísta con la adoración, siendo egoísta con la sana candaloja. Ellos se unieron y adoraron a Dios, y los que estaban al otro lado presos fueron libres. Cuando aquel guardia se fue a quitar la vida, Pablo le dijo: no te la quites, estamos aquí, es que producimos un terremoto, es que adoramos a Dios, aunque me tienen con cadena, le alabo, aunque estoy en el cepo, le alabo, vamos, alabale, alabale, aunque tú sientas que tienes tú encima, aunque sientas que te estás ahogando con más agua, abacete, yo siento la unción de Dios, hay unción, Dios. Ay, Dios mío, algo sucede, y 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 algo sucede, cuando la hora, cuando, y cuando, oh gloria, y algo sucede.
sintiendo, porque yo lo adoro. Y la Biblia dice que Él habita en el medio de la alabanza de un pueblo. Él dice, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si dice habitar, habitar significa vivir, estar ahí, mantenerse estable. Si tú la adoras, la unción de Dios se queda aquí, la columna de fuego baja, los enfermos se sanan, los cautivos son libres. Algo sucede. El que está por la radio, que tiene la soga en el cuello, dice, hay algo está pasando, Dios mío, oh, algo está pasando allá, algo está pasando acá, algo está pasando allá, algo está pasando acá, algo está pasando allá. Yo vine a adorar a Dios. Y yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Gloria a Dios. Porque Él me rescató. Yo vine a adorar a Dios. Porque me sacó de la prostitución. Y ya no soy animal jamás. Y yo vine a adorar a Dios. Porque sacó de la cocaína, y yo vine a adorar a Dios, porque me sacó de la heroína, y yo vine, tú viniste. La Biblia dice, no se te olvide de la piedra donde te sacaron y del hueco de la cantera de donde te arrancaron. Por eso es que yo alabo a Dios. Por eso, hermano, a mí no me gusta obligar a nadie. Si tú no la alabas, la alabo yo, porque yo sé el milagro que se hizo en mí. Y cuando usted está agradecido, el que más se le perdona, más ama. Y si usted ama a Dios, usted le da a Dios lo que Él se merece por lo que ha hecho. La gente se acuerda de Dios una vez al año. La gente se acuerda de que Cristo murió por ellos una vez al año. Pero en este culto yo estoy recordando que no, aquella cruz, aquellos clavos, no fueron los que aguantaron a Cristo. Fue su amor por mí, fue su amor por ti. Por eso adórale. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya, querido Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su nombre. Gloria. Ya su nombre. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están en victoria en esta noche? ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Va a cantar un coro. Gloria a Dios, aleluya. Y adoramos a Jesús. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos. Oh,
Muévete, muévete. Le diría a esa montaña, muévete, muévete. Ya se moverá. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios bendiga la vida del evangelista Carlos Figueroa, amén. Su esposa, la hermana Marisa Lozada. Gloria a Dios, amén. ¿Cuánto vamos a seguir orando por ellos? Amén. Gloria a Dios, estamos contentos en esta noche. Gloria a Dios, vamos a presentar la visita. Gloria a Dios, qué lindo, aleluya. Pero gloria a Dios, tenemos la oración. Vamos a dejarlo para después de la visita, para que mi hermana Marily ore por el predicador. Gloria a Dios, la diácona de la iglesia. Ella está en la familia de Marily, gloria a Dios por ahí. Gloria a Dios. Bendito Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Aquí tenemos, gloria a Dios, a Julio Romero, gloria a Dios. ¿Quién es Julio Romero? Dios te bendiga, Julio. Gloria a Dios. Te conozco por el Facebook. Alabado. Poderoso Dios, aleluya. Canal 21. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. La iglesia le dice: bienvenido a la casa de Dios. A la casa de Dios. También saludamos también a Marta Rodríguez, María Rodríguez y Marisol González. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, ellos fueron invitadas por Joan, qué bueno es el Señor, aleluya. Eso es lo que yo estaba orando. Yo decía al Señor, gloria a Dios, yo no voy a invitar a la iglesia, yo quiero que lleguen visitas. Gloria a Dios, poderoso es el Señor, qué bueno es Dios. Y la iglesia le dice: bienvenido. Goces en esta noche. Si no tienen una iglesia, ¿verdad? Hagan de este lugar, gloria al Señor, el lugar donde ustedes puedan venir a adorar al Señor. Saludamos a Julia, Julia de la casa también, Julia Esther, Marcia, gloria al Señor. ¡Aleluya! Poderoso Dios. Amén. La hermana Julia todavía está con Robledo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. La hermana que anda con ella, no sé si le cogieron el nombre a ella. Sandra Rodríguez. Ita Negro, gloria a Dios. Tengo un montón aquí, gloria al Señor, pero si no, lo te mencionamos ahorita, gloria a Dios. Sandra Rodríguez, ¿quién es? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, invitada por Marily, familia de Marily, gloria a Dios, se parece, alaba, gloria a Dios. Poderoso Dios, Mari Robles de Amparo. Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Yo había hablado con ella por el WhatsApp. Gloria a Dios. Anda con su familia. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Dios. También saludamos a Julio Romero. Ya lo saludamos. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Ahí está Negro. Ahí está Negro. Ahí está. Gloria a Dios. Bendito Dios. Karen Santiago. Amén. Dios te bendiga. Ella es la hija del pastor Miguel. Gloria a Dios. Aleluya. Miguel es de los buenos. Alábalo. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Así que saludamos al pastor Miguel, a la iglesia. Gloria al Señor. Bendito Dios. No lo invitamos porque realmente no enviamos invitación a ningún pastor. Gloria al Señor. Pero poderoso Dios. Qué bueno que hay representación de la iglesia del pastor Miguel. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Es la tercera iglesia pentecostal, la vida verdadera, pastor Miguel Santiago, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. También saludamos a Kelvin Aguayo Márquez. Amén. Dios te bendiga, Kelvin. Kelvin de Robledo, ¿verdad? No. ¿No? Oh, arresto, gloria al Señor. Ah, verdad, yo sabía, yo te había visto, gloria. ¿Cómo sigue arresto? Está bien, gloria a Dios. Le debo una llamada arresto. Poderoso Dios, qué bueno es el Señor. Y también, gloria a Dios, tenemos una visita del predicador desde Massachusetts, el más lejos que vino, el evangelista Orlando García. Gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios, mi amigo de años, gloria al Señor. Qué bueno Dios, y hombres que todavía siguen predicando lo mismo. Bendito sea el Señor. Así que, gloria a Dios, la santidad no ha muerto, la santidad, gloria al Señor, está de pie todavía, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Así que la visita, siéntase privilegiada en esta noche después del Señor. Usted es la persona más importante en este lugar. Y el propósito de esta campaña que culmina mañana a las 7 de la noche, gloria a Dios, además de escuchar palabra de Dios, es que las almas vengan a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Antes de pasarle la parte a la hermana Marily, yo siempre dejo la ofrenda al final, pero gloria a Dios, vamos a hacerlo ahora. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a Marily y a la pastora. Gloria a Dios. Ahí hay dos. Los gasofilacios, gloria al Señor, bendito Dios, y usted ofrende como el Señor ha puesto en su corazón, gloria a Dios, ofrende con gozo, no con tristeza, porque la Biblia dice que Dios bendice a quién, al dador alegre. No está hablando de cantidades, está hablando de que Dios bendice al dador alegre. Así que usted bendiga, gloria al Señor, la obra del Señor, bendito Dios, gloria al Señor. Esta ofrenda de hoy y la ofrenda de mañana va a ser completamente para el predicador, gloria al Señor. Si la iglesia tiene que poner algo más, pues se pondrá, gloria a Dios. Así que usted ofrende con gozo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito, ay Dios mío, se me cayó. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. El evangelista Orlando García no nos cobra por predicar, gloria al Señor, aleluya. Pero el obrero es digno de su salario. Y él vino en su carrito, gloria a Dios, desde Springfield, Massachusetts. 5 horas y media, ¿verdad? 5 horitas, gloria a Dios. Véngase los peajes, alábalo, gloria a Dios. Yo me tiro para allá un par de veces y no es fácil la ruta, gloria a Dios. Pero qué bueno es el Señor y nos vamos a gozar en esta noche, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Saludamos los que están en vivo a través de Canal 21, Rochester, New York, vía Facebook Live. Los que están por la 87.7 FM, ahora mismo nos están escuchando, están en vivo, gloria al Señor. Así que si usted está por la Joseph, por la Clinton, gloria a Dios, por la Clifford, gloria al Señor, en los San Simon, en los Flamboyanes, y nos está escuchando, móntate en tu carro y llega a la 808 de la Joseph Avenue, gloria a Dios. Estamos ubicados, todos los que nos están escuchando por la radio, estamos ubicados en la 808 de la Joseph Avenue, gloria a Dios. Así que ya mismo el mensaje empieza, tenemos tiempo, gloria a Dios, para esperarte. Y estamos aquí, gloria a Dios, si hay una vida que a través del mensaje, a través de las alabanzas, necesite que nosotros oremos por usted, venga personalmente aquí en Rochester, New York, al 808 en la Yuse Avenue, gloria a Dios, que queremos orar por ti, gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda, bendito sea el Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos ante tu presencia, Señor. Te pido, Dios mío, que tú bendigas, Señor amado, a cada dador, Dios mío, en esta hora, Señor. Que tú multipliques la ofrenda, Señor amado, Padre. Que seas tú, Dios mío, prosperando a cada uno de mis hermanos. Bendice a aquellos que dieron,
aquellos que no pudieron dar, bendícelos también, Señor amado. Señor, yo te pido que la bendición tuya fluya en este lugar, en los hogares, Dios mío, y que la palabra que va a salir a través de la boca del evangelista Orlando García, Señor amado, sea una palabra que vaya a nuestro corazón, a nuestra conciencia, Padre. Hemos orado, Dios mío, hemos ayunado por esta campaña, creyendo con fe, Dios mío, que tú vas a hacer algo grande. Gracias por esta victoria en esta noche, Dios, y por ver la casa, Dios mío, hermosa, la casa llena, Dios mío, de visitas, Señor amado. Sabes que nuestro corazón está alegre en esta noche, pero yo me encargaré, Dios mío, desde este altar de darte toda, pero que toda la gloria, Señor. Multiplica y bendice las ofrendas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia que ama a Cristo dice, amén. Gloria al Señor, bendito Dios. Bueno, es el Señor. Aleluya. Así que vamos a pedirle a la hermana Marily que pase por aquí y oren por el predicador. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Orlando, ven, véngase para acá, súbase para arriba, hermano. No tenga miedo. Sí, sí. Alábalo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. La hermana Marily y la diácono de la iglesia. Gloria a Dios. Así que usted va a orar por el predicador, gloria a Dios, y preséntelo, gloria a Dios. Hermano, ayúdeme a orar. Padre de la gloria, Padre Santo, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. En el peso, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, presentándote, Señor, evangelista, predicador, esta noche, Señor, pidiéndote, Señor, que no lo quites, sino que lo uses como instrumento tuyo, Padre, y que tú nos hables, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, donde él no puede ver, Señor, tú sí lo ves, Padre, y tú conoces la necesidad. Prepara nuestros corazones, Señor, para oír tu palabra y no solamente ser oidores, Señor, sino ponerla en práctica como tú mandas, Señor, y que ese mensaje venga de lo alto, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de su boca, Señor. Gracias, Padre, te damos las gracias porque sé que tú estás aquí y tú lo vas a usar con poder y gloria, y la gloria será tuya siempre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Aleluya. Y adoramos a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Dios le bendiga a mis amados en esta noche. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Denle un aplauso grande al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta bendición que nos concede en esta noche de poder estar con ustedes. Queremos saludar al pastor Pacheco, su amada esposa, que como él dijese, pues le conocimos hace unos años atrás, creo que fue en Puerto Rico, que tuvimos el privilegio de conocerlo. Gloria al Señor, y pues ahí hicimos una amistad en el Señor. Y gracias al Señor, pues nos hemos mantenido, ¿verdad? Gloria al Señor, en esa amistad cristiana. Gloria al Señor, y nos gozamos también de verle, gloria al Señor, y ver cómo el Señor, pues, lo está moviendo, lo lleva. Cuando le conocimos, él era evangelista. Gloria al Señor, y sabemos que ya Dios le había hablado para el ministerio pastoral. Y nosotros pues estamos viendo lo que ya Dios había hablado y estamos bien contentos por eso, porque cuando Dios habla se cumple la palabra del Señor. Amén. Y estamos contentos y damos las gracias a nuestro Señor que nos concede poder estar aquí. Mi nombre es el hermano Orlando García. Por gracia de Dios persevero en la iglesia Templo La Hermosa. Estamos en el 93 de La Paz, en la ciudad de Holyoke, Massachusetts. Mi pastor es el hermano confesor. Gloria al Señor, y le mandamos un saludo de parte de la iglesia. Amén. También, amén, Pacheco ha estado en nuestra iglesia. Gloria al Señor, y nos gozamos, gloria al Señor, también de tenerle en aquella ocasión. Gloria al Señor. A mí no me gusta ser muy introducido. Gloria al Señor, porque hay gente que le gusta mucho las introducciones. Aleluya. Los redobles de batería. Gloria al Señor, por aquel que tiene que ser ensaltado se llama el Cristo de la gloria.
¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Gloria a Dios! Y vamos así de pie a buscar la palabra del Señor amado. En el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Gloria al Señor, un versículo bien conocido por nosotros. Y adoramos Dios. Poderoso es el Señor. Dios es bueno. Y después estaremos, amén, buscando el libro de Jueces. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 6, verso 16. Gloria a Dios, aleluya. Él vive. Poderoso es el Señor. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de Facebook Live, a través del canal 21 y a través de la radio. Gloria al Señor, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Lo tenemos, hermano. Amén. Jeremías capítulo 6, verso 16. Búsquelo detenidamente, no hay prisa, prisa murió y paciencia. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso. Lo tenemos, amado. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Vamos para Jueces capítulo 15, verso número 13. Jueces capítulo 15, verso número 13. Gloria al Señor. Jueces capítulo 15, verso número 13. Y dice así para la gloria del Señor. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas. ¿Con dos cuerdas qué? Bueno. ¿Con dos cuerdas qué? Bueno. Y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se le cayeron de sus manos. Gloria al Señor. En esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a predicar bajo el tema: lo viejo luchando con lo nuevo. Gloria al Señor. Lo viejo luchando con lo nuevo. Padre, te damos gracias en esta noche. Como siempre, permíteme sentarme y que yo pueda ver el Espíritu Santo haciendo lo más que a él le gusta hacer. Porque es el deleite del alma del hombre ver al Espíritu Santo haciendo lo más que a él le gusta hacer. Permite que mientras tu palabra sea predicada, el poder de tu palabra sea manifiesto para la gloria de tu nombre. Te pido que pongas carbón encendido, Señor. Te pido que pongas palabras de ciencia, de sabiduría, de tu espíritu. Señor, que te muevas como lo saben hacer desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Aleluya, y que mientras tu palabra sea predicada, ella sea glorificada en medio de tu pueblo. La gloria te la vamos a dar a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amado. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Pero no siente la alabanza. Ahí sentadito usted puede alabar al Señor. Amén. Porque las sillas no apagan el fuego, porque el fuego está dentro, aleluya, del creyente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Con la ayuda del Señor quiero predicar bajo el tema: lo viejo luchando con lo nuevo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios en el capítulo número 6. Y habló acerca de la guerra espiritual. La guerra que cada uno de nosotros, como creyente, como parte del cuerpo místico de Jesús de Nazaret, tenemos. Nosotros estamos batallando constantemente. Servir a Dios no es fácil. Servir a Dios es una guerra constantemente. Servir al Señor es pelear tres guerras en una. Cuando alaba la gloria del Señor. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, aleluya, nos enseña a nosotros
que la lucha que cada uno que tenemos no es una lucha carnal, no es una lucha contra el hermano, sino que es una lucha espiritual. Que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino con potestades, contra principados. Quiere decir que la lucha que cada uno de nosotros tenemos es una guerra, una lucha espiritual. Y es por eso que estamos constantemente en el campo de la batalla. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y nosotros tenemos que entender que en este camino, aleluya, nosotros tenemos que estar en la expectativa. No podemos ser neutral. No podemos tomar, aleluya, un descanso. Alabado sea el nombre del Señor, hablando en el término espiritual. Hay que estar pendiente. Hay que estar con los ojos abiertos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando se pierde, aleluya, la visión. Cuando se pierde, aleluya, con quién nosotros estamos guerreando. Tenemos que entender que el enemigo es astuto. Y el enemigo siempre está buscando la forma de apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros aprendamos a alabar a Dios. Que aprendamos a levantar las manos al cielo. Hay gente que ni pagando le alaban a Dios. Pero cuando usted llega a la casa del Señor, usted tiene que demostrar que usted es libre para alabar al Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Si usted, aleluya, no entiende, alabado sea el nombre del Señor, lo que el Señor ha hecho en su vida, usted nunca va a entender lo que es alabar a Dios espontáneamente. Porque hay gente que alaba porque lo mandan a alabar. Pero es una cosa que la gente alabe porque lo mandan a alabar. Pero otra cosa es que la alabanza salga espontáneamente de un corazón agradecido. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso Pablo nos habla en el libro de los Romanos. Nos habla y nos exhorta. Y fíjense cómo Pablo está apelando a las misericordias del Señor. Y Pablo dice: os ruego por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Aleluya. Quiere decir que cuando yo llego a la iglesia, yo vengo, aleluya, a ofrecerme como un sacrificio. Vengo a postrarme. Vengo a tirarme ahí para que el Señor me consuma a través de su Espíritu Santo. Es algo que no es fácil. Es una lucha que tenemos. La carne te dice no la laves. La carne te dice quédate sentada. La carne te dice no la laves la boca. Pero el Espíritu está dispuesto. El Espíritu te dice alábalo. El Espíritu te dice Él está aquí. El Espíritu te dice aquí se mueve la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te da la fuerza para que tú alabes la gloria del Señor. Pero es una guerra. Hay una guerra. Guerra para alabar a Dios. Guerra para servirle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo nos habla para que entendamos que la guerra es espiritual. Que la guerra no es carnal, es espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo era un hombre tan lleno de la presencia de Dios y un hombre tan lleno del Espíritu Santo, un hombre que sabía imitar las cosas que son de Dios, era un hombre que sabía hacer las cosas como Dios las hace. Si la iglesia estuviese haciendo las cosas como Dios las hace, el cristianismo no estuviese como está, ni hubiese tantos escándalos, aleluya, azotando la iglesia. No hubiera tanta mortandad en las iglesias. No hubiera tanta mundanalidad en la iglesia. Si nosotros estuviésemos haciendo las cosas como Dios las hace, el evangelio estuviera impactando las naciones. Hubiese más frutos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la guerra sigue. Y desde que empezaron a introducirle a los pueblos
la teoría, aleluya, y la filosofía, aleluya, de democracia cristiana, que usted puede hacer lo que usted quiera porque usted es libre para hacer lo que usted quiera, que usted puede vivir la vida como usted la quiera, siempre y cuando usted no ofenda a nadie. La gente empezaron a desviarse, aleluya, de lo que Dios había establecido como bueno, y empezaron a buscar su propia forma de cómo adorar a Dios, su propia forma de cómo, aleluya, buscar al Señor, de tal manera que en este tiempo que estamos viviendo ya no hace falta ni predicar, ya no hace falta enseñar, ya no hace falta reprender, porque ya todo el mundo sabe cómo servir al Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pablo tenía una preocupación acerca de la iglesia de Colosense, y esta iglesia preocupaba en algunas ocasiones al apóstol Pablo. Aleluya. Y el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice a la iglesia: vosotros estáis completos, alabado sea el nombre del Señor. Le dice: ya vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo introduce esta palabra, que ya ellos estaban completos en Cristo Jesús? Porque la iglesia de Colosense, aleluya, estaba mirando las cosas de afuera. Y Pablo está combatiendo el espíritu aventurero que se estaba metiendo dentro de la iglesia y que la estaba haciendo mirar a las cosas de afuera para meterla dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice: ya vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Y si estamos completos, no necesitamos más nada. Porque algo que está completo no necesita más nada. Entonces, ¿por qué a lo que está completo se le está añadiendo otras cosas? Se le está poniendo otras cosas. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Si estamos completos en Cristo Jesús, no necesitamos más nada. Por eso la Sulamita, aleluya, en el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, en el verso número 2, la Sulamita, que representa a la iglesia, ella dice: oh, si me besare con los besos de su boca, porque sus amores son mejores que el vino. Ahora fíjese que un beso no se le da a cualquier persona. Yo he visto gente besando perros, besando los gatos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Pero el beso es algo sagrado. El beso se aleluya, se reserva para esa persona especial. Para esa persona que se lo merece. Amén. Y ella dice: oh, si él, refiriéndose al amado que representa a Cristo, ella dice: oh, si él me besara con los besos de su boca. Parece que ella ya había tenido una experiencia con el Señor. Parece que ya ella sabía lo que el Señor daba. Parece que ya ella había tenido esa experiencia con el Señor. Y ella ahora compara la experiencia que ella había tenido con el Señor. Y yo estoy hablando en términos espirituales. Porque si este libro usted no lo puede explicar con términos espirituales, aleluya, usted lo va a ver de otra manera. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Por eso este libro es uno de los dos libros más difíciles de explicar de la Biblia. Así es como en el Apocalipsis, así es Cantar de los Cantares. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay que explicarlo con revelación de Dios. Hay que explicarlo con, aleluya, con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pero para recibir esa inspiración, aleluya, esa enseñanza o esa
adorar a Dios. ¿Sabe a dónde? Aleluya. El amor. Aleluya. En el cine. En el parque. Viendo novelas. Alábalo. ¿A dónde se busca la revelación de Dios? ¿A dónde se busca el conocimiento de Dios? El salmista dijo: en mi recámara me enseñaste sabiduría. Y es ahí donde Dios educa a los hombres de Dios. Es ahí en la recámara donde Dios le da el programa nuevo al pastor de la iglesia. Es ahí en la recámara donde Dios organiza las organizaciones del evangelismo del mundo. Levanta las manos y alaba la gloria de Jehová. En mi recámara me enseñaste sabiduría. Pero la iglesia está entrando en un estado de vagancia espiritual. Que la iglesia ya no quiere volver a lo de antes. La iglesia ya no quiere volver a lo viejo. Por eso estamos predicando bajo el tema lo viejo, luchando con lo nuevo. Porque hay una lucha terrible. Las cosas nuevas se quieren meter dentro de la iglesia y quieren sacar las cosas viejas establecidas por el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero la gente quiere recibir lo que Dios da en la recámara, fuera de la recámara. Aleluya. Gente que no oran, gente que no ayunan, gente que no vigilan. Aleluya. Se vive un evangelio de apariencia. Estamos como la higuera, con muchas hojas pero sin fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Si estamos completos, no necesitamos nada nuevo. No necesitamos más nada. Entonces, ¿por qué se le está abriendo las puertas a las cosas nuevas? ¿Por qué se le está abriendo las puertas? Aleluya, las cosas que se parecen que son de Dios, pero cuando las analizamos y las metemos por el marco de la palabra, nos damos de cuenta que esas cosas no son originales. Y yo estoy seguro que usted sabe que en el mundo hay cosas que son bien parecidas, que se parecen, que tienen algo en común. Y es por eso que las cosas que son una imitación tienen la facilidad de engañar al que no sabe cuál es la original y cuál es la imitada. Solo los que son expertos en cosas originales pueden notar la diferencia de lo imitado y de lo original. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Por si usted ve que hay gente, le venden un perfume a una persona de 50 pesos. La gente lo compra, uno de 50, uno de 100. Le dice: este perfume es terrible, huélelo. Esto es de lo último del mercado. No le pude poner, aleluya, el sello de la marca porque, aleluya, todavía no ha salido al mercado. Pero te lo voy a dar baratito, dame 50 pesos. Para que tú veas, huélelo, huélelo, toma, huélelo. Huélelo para que veas. Y usted lo compra creyendo que es un perfume original tremendo. Pero cuando usted le ve la parte de atrás, dice que ese perfume está hecho con hoja de paloma. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y usted se está untando ese perfume. Y usted se cree que se está untando tremendo perfume. Y lo que usted no sabe, que usted lo que se está untando es una ensalada. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y eso pasa hoy en día dentro de la iglesia. Gente que se le está dando algo que parece que es original. Pero cuando chequeamos bien, aleluya, la marca no es original. Es cosa imitada. Levanta la mano y alaba la gloria de Jehová. Gloria al Señor. Lo viejo luchando con lo nuevo. ¿Ven? Y lo difícil que se hace
vender las cosas originales. Aleluya. Pero qué fácil se le hace a la gente comprar las cosas imitadas. ¿Por qué será que se vende más? Se vende más cosas imitadas que cosas originales. ¿Por qué será? Aleluya. ¿Por qué será que a la gente le gusta lo barato? ¿Por qué será que la gente busca los especiales? ¿Qué pedraje le di a alguien por ahí? ¿Por qué la gente busca las cosas, aleluya, que son imitadas? Por dos razones. Por dos razones la gente le gusta buscar las cosas que se parecen a las cosas originales. Número uno, porque se parece al original. Y número dos, porque costa menos. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy en día la gente está buscando un evangelio que coste menos. Aleluya, un evangelio que se parece al original. En este evangelio nuevo no hay que orar mucho, no hay que ayunar mucho, no hay que alabar mucho, no hay que vivir en santidad, no hay que guardarte para Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ese es el perfume barato que se está vendiendo por ahí. Y la gente loca, loca comprándolo. Aleluya, ¿por qué? Porque la gente los engaña. Y ellos dicen, ¿para qué comprarle más caro si huelen iguales? ¿Para qué tanta cosa si vamos para el mismo cielo? Si le servimos el mismo Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Qué lindo Dios. Tendrá quizá la misma botella, pero no tiene el mismo aceite. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Podrá tener una botella que se parece, pero el aceite es diferente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El mundo puede hablar en otras lenguas como nosotros las hablamos. El mundo puede danzar como nosotros danzamos. Pero hay una diferencia entre ellos y yo. Y es que yo lo hago con la unción y ellos no lo pueden hacer con la unción. Eso es lo que la iglesia se tiene que meter en la cabeza. Levanta la mano y alaba la gloria de Jehová. Aleluya, su nombre. A su nombre. Vamos combatiendo con los colosenses un espíritu aventurero. Aleluya. Porque ustedes están mirando para allá. Miren para acá. Allá no hay nada que buscar. Amén. El peligro de mirar para allá, que empieza a llamar la atención. Aleluya. Y lo de allá se quiere meter para acá. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Y ella dice, si él me besara con los besos de su boca. El beso no habla de una intimidad, de una experiencia que ya ella tuvo con el amado. ¿Cuántas experiencias usted tiene con el Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas experiencias usted tiene? Usted se levanta diciendo, Dios mío, que ya llegue la hora del culto. Que estoy loco por hablar lengua, estoy loco por danzar, estoy loco por levantar las manos al cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Oh, si me besare. Ella quería experimentar nuevamente la experiencia que había tenido con el Señor. Y por eso ella dice, oh, si me besare con los besos de su boca. Y después sigue diciendo, porque sus amores es mejor que el vino. Ahora, el vino en los orientales se usaba para alegrar el corazón. En otras palabras, en la antigüedad, los hebreos, gloria al Señor, y en el oriente, ellos tenían que tener vino cuando iban a comer, cuando iban para una fiesta. Si no había vino, no era fiesta. Ahora, este vino era un vino que alegraba el corazón temporalmente, por un tiempito. Después que pasaban dos o tres horas, se iba ya, ya usted sabe, la nota. Gloria a Dios. Perdóname que el maletín de la ética lo deje en casa.
gloria del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Amén? Entonces hay una lucha. Lo viejo está luchando con lo nuevo. Y esa es la lucha, aleluya, pastor Pacheco, que tenemos hoy en día. Esa es la lucha que nosotros como cristianos estamos luchando. Hay una lucha terrible. Estamos luchando con cosas nuevas que las quieren meter dentro de la iglesia. Pero mientras está el Espíritu Santo, aleluya, como dueño de la iglesia y la unción de Dios está en la iglesia, las cosas, aleluya, nuevas no pueden entrar dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Entonces ya parece que ya ella había experimentado lo que el mundo daba, el vino del mundo, y ahora ya lo compara con el beso del Señor y dice, espérate, si lo que el Señor me está ofreciendo es mejor de lo que el mundo me está ofreciendo. Pero hoy en día están las cosas al revés. Usted sabe que, aleluya, cuando Jacob, gloria al Señor, en el Génesis 35, si mi mente no es infiel, aleluya, los que venían con él tenían ropa, estaban con jaretes y tenían collares, aleluya, y hasta en las orejas tenían. Y él le dice a ellos, quítese la ropa, porque esa ropa es tan sucia. Múdese, quítese los zarcillos, aleluya, los collares que tienen, quíteselo. Y dice la Biblia que se lo dieron, aleluya, a Jacob. Y Jacob los escondió en una encima, los escondió. Aleluya. Esto nos habla de hacer morir a las cosas viejas. Las enterró. Dale la mano a tu hermano, dile, acábate de morir. Dásela, dile, acábate de morir. Acábate de morir. Por eso que ustedes cristianos que parecen 70 cristianos y 30 mundanos, porque todavía no han acabado de morir. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y la Biblia dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir. Pero la gente está esperando que sea Dios que mate ese aparato. Gloria al Señor. Mira, hermano, hay cosas que Dios va a hacer. Hay cosas que Dios hace. Las más difíciles las hace Dios. Pero usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que tener dominio propio. Amén. Usted tiene que controlar sus emociones. Usted tiene que controlar todas esas cosas, hermano. Aleluya. Hay una guerra dentro del ser humano. Hay una guerra dentro de nosotros. Aleluya. Una guerra entre lo bueno y lo malo. Lo malo y entre lo bueno. Lo viejo luchando con lo nuevo. Una guerra tremenda. Dios te dice, no oiga esa música mundana. Aleluya. Pero lo malo te dice, óyelo. Porque te pueden meter la curvita. Y está él, esa lucha. Y el Espíritu Santo te dice, eso no es mío. Aleluya. Pero la otra voz de lo malo te dice, eso no es nada. No seas extremista. No seas legalista. Mira esa gente como brincan y danzan. Alabado sea el nombre del Señor. Y no porque usted brinque y danza, eso es señal que usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La señal de que hay una persona que esté llena del Espíritu, porque yo he visto gente que ni danza ni brinca, y da más testimonio de gente que brinca y danza y se quedan con los cultos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Da más testimonio, porque todo es cosa de brincar y correr. Amén. Claro que cuando Dios se mete, hay que abrir paso. Saquen la silla por un lado que llegó el jefe. Amén. Y si hay que correr, corremos. Y si hay que brincar, aleluya, brincamos. Y si hay que ponerle la mano a alguien, se la ponemos en el nombre de Jesús. Pero es cuando diga el jefe, desde arriba, el dueño de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Y una guerra tremenda. Aleluya. El Espíritu te dice, guárdate para el Señor. Aleluya. Pero cuando tú te miras en el espejo, viene la voz de lo nuevo y te dice, tú todavía estás jovencita.
Gloria a Dios. Súbete un poquito esa espalda, nena, que parece una monja. Gloria a Dios. Entonces alaba la gloria del Señor. Y viene esa voz luchando con lo, aleluya, con lo viejo. Porque es una lucha constante. Es una lucha terrible que tenemos nosotros en este tiempo que estamos viviendo como iglesia. Por eso tenemos que luchar y pelear y mantenernos firmes y que nuestras convicciones no cambien. Y no nos podemos dormir, porque si nos dormimos se aprovecha el enemigo. Dice la Biblia que, aleluya, los siervos se durmieron. Y cuando los siervos se durmieron, dice la Biblia que vino su enemigo. Gloria a Dios. Y sembró la cizaña. Se durmieron los siervos. Se durmieron los que estaban supuestos, aleluya, están velando la viña, el crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso hay que estar en la expectativa, aleluya, mirando, observando el crecimiento de la iglesia. Usted sabe que cuando la Biblia dice que Cristo entró en el templo y mirando alrededor todas las cosas, porque Cristo hacía lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Aleluya. Había una cámara en el Antiguo Testamento. Se le llama la cámara Antinas. Esta recámara. Alabado sea el nombre del Señor. Esto está en los libros de los historiadores de Israel y de lo que han estudiado lo que es el tabernáculo y lo que es el templo de Salomón cuando lo edificó. Usted sabe que los cultos se daban de día y no de noche. Por si usted no lo sabía, para que lo sepa ahora. Los cultos se daban de día, no de noche. De noche lo que se hacía era velar el templo. Gloria a Dios. Porque en ese tiempo habían pillos. ¿Usted se creía que todos los que son de Israel son israelitas? Aleluya. Y había un sacerdote que se quedaba en el mismo centro del templo. Aleluya. Y este sacerdote tenía que velar las cosas dentro del templo para que nadie entrara a robar, porque allí había oro y había plata. Amén. Y usted sabe, gloria al nombre del Señor, que Josué, gloria al nombre del Señor, no pudo entrar en la batalla con una victoria porque había un changote escondido. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Y cómo se llamaba el que tenía el changote? ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que significa ese nombre? El problemático. Gloria a Dios. Eso es lo que significa ese nombre. El problemático. Gloria a Dios. Usted se pregunta, ¿por qué tantos problemas a veces en la iglesia? ¿No será que hay un acán por ahí? Se le llama el problemático porque cogió algo que no tenía que coger. Gloria a Dios. Porque era oro. Le llamó la atención. Los ojos lo mataron. ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos. Gloria a Dios. Amén. Gente que mira para todos lados menos para Cristo. Gente que tiene los ojos descontrolados. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y aquel sacerdote velaba el templo. Aleluya, que todo estuviera en orden y que nadie entrara a robar. Pero había otro sacerdote que daba la rutina al templo. Y este sacerdote tenía que darle la vuelta a todo, chequear que todo estaba en su orden, que todo estuviera lo más bien. Y usted sabe qué es lo que le pasaba al sacerdote que estaba velando si el sacerdote que venía a hacer la rutina lo encontraba durmiendo. ¿Usted sabe lo que le pasaba a ese sacerdote? Lo desnudaban de su vestidura y lo sacaban para afuera. Porque si había, aleluya, dormido, gloria al nombre del Señor. Usted sabe que cuando el cristiano se duerme espiritualmente, aleluya, está en peligro que su ropa, aleluya, de santidad sean robadas. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? No fue eso lo que le dijo a la iglesia el Señor, aleluya, que comprara oro refinado, aleluya, para que pudiera ver, para que no se notara la desnudez, la vergüenza de su desnudez. ¿Cuántos alaban la
alabe al Señor. ¿Por qué será que los cristianos hoy en día tienen esa lucha terrible que tienen, que quieren lucir como el mundo? Aleluya, gloria a Dios. Que quieren vestir como el mundo. Aleluya. Que llaman una moda del mundo y ya quieren traerle para dentro de la iglesia. Alábelo. Aleluya. Hay como una tendencia hacia las cosas nuevas. Porque parece que estamos aburrecidos de lo viejo. Qué lindo Dios. Yo no sé por qué la gente quiere cosas nuevas. Porque nosotros no podemos tener nada nuevo. Nosotros venimos a la iglesia a recibir lo mismo. Venir a la iglesia, danzar, hablar lengua, llenarse del Espíritu Santo, eso es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No se puede cambiar. Gloria a Dios. Lo que pasa es que cuando se pierde esa llenura, cuando se pierde esa expectativa, tenemos que mirar para otro lado. Gloria a Dios. Para tratar de llenar lo que se está vaciando. Porque si usted no se llena de Dios, usted se tiene que llenar de otra cosa. Gloria a Dios. Usted deja de orar, usted tiene que sustituir eso por otras cosas. Gente con una vagancia tremenda. Gente, aleluya, en su casa. 3, 4, 5, 6 horas viendo televisor. El diablo apagándole el fuego. Por eso es que cuando llegan a la iglesia ni botan ni humo. Aleluya, por eso es que cuando llegan a la iglesia no pueden alabar a Dios. Por eso es que cuando llegan a la iglesia no pueden levantar las manos al cielo. Porque no tienen el aceite. Se le acabó el aceite. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El que está lleno del Espíritu Santo se le conoce. Se le conoce. Porque tiene una señal encendida. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 3, dice que se le aparentaron lenguas repartidas como fuego, sentándose sobre su cabeza. Sobre su cabeza. Entonces hoy en día hay que mirar. A ver si se ve ese fuego encendido. A ver quién tiene esa llama encendida. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. El que tiene esa llama encendida se le nota. El que tiene ese fuego encendido se le nota. El que está lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios se le nota. Gloria al nombre del Señor. José, cuando se descuidaba ese sacerdote por no estar velando a los ladrones, a los pillos, palabras de campo. Amén. Lo cogían, porque muchas veces el sacerdote se cansaba, le llegaba como el sueño físico y se quedaba dormido. Y cuando venía el sacerdote a dar la rutina, lo encontraba dormido. Gloria al Señor. Y eso nos habla a nosotros, porque si usted no lo sabía, usted y yo somos sacerdotes. Somos real sacerdotes. Pueblo adquirido por el Señor. Y nosotros tenemos que estar en vigilia. Vigilancia. Velar. Amén. Por el templo principal que es tu casa. Que eres tú. Amén. Para que no vaya a dormirte. Y para que el Señor no venga y te coja durmiendo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y que cuando Cristo venga no te coja viendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y el fuego no se apaga de la noche a la mañana. El fuego se apaga poco a poco. Poco a poco. La gente cuando se están apagando del fuego de Dios, usted lo ve que se sentaban en la primera silla. Me perdonan los que están en la parte de atrás. Usted lo ve que en la parte de frente, eso era tremendo fuego terrible que uno no se le podía ni pegar porque se quemaba uno al lado de ellos. Ahora uno lo busca, están en la última banca. Y si usted le pega, te convierte como un esquimal de allá de Alaska. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque esto es que la gente se está adaptando a las cosas nuevas. ¿Ven? Y lo nuevo que se está metiendo hoy en día dentro de la iglesia, que ya no hay que vivir una vida consagrada para Dios. Que ya no hay que vivir una vida santa. Que ya no hay que guardarse. Que la mujer puede vestir como quiera, porque Dios lo que mira es el corazón. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces esto nuevo
que se está metiendo dentro de la iglesia no es algo en realidad nuevo, es algo viejo, disfrazado de nuevo. Pero como hay mucho descuidado, pues entonces eso viejo que parece nuevo los coge a ellos y los pone nuevos. Yo no sé cómo yo explique eso, pero eso va así. ¿Cuántos alaban la gloria? Y esa es la lucha que tenemos. Los viejos luchando con los nuevos. Amén. ¿Por qué digo que esto no es nuevo? Que esto es viejo. Porque es exactamente lo que quisieron hacer con Sansón. Aleluya. Mire, hermano, cuando Dios llamó a Sansón, Dios lo llamó para liberar especialmente al pueblo de Judá. Específicamente al pueblo de Judá. Gloria a Dios. El pueblo de Judá representa a los hermanos de Sansón. Sansón representa al hombre de Dios, las cosas de Dios, lo santo de Dios. Ahora, ¿cómo es posible, aleluya, que un hombre que fue separado de su nacimiento, ungido para el Señor, con voto nazareno, aleluya, ¿cómo es posible que el enemigo logró atarle sus manos o sus brazos? Gloria al nombre del Señor. Fíjese muy bien y oiga este detalle. Cuando Sansón coge las 300 zorras y las amarra y las tira, ¿qué es lo que pasa? ¿Se quema qué? ¿El campo de qué? De los filisteos. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Los filisteos vienen ahora donde los de Judá a demandarle a ellos. Entonces, ahora vienen los de Judá buscando a Sansón. No fueron los filisteos los que fueron donde Sansón. Fueron los de Judá, los hermanos de Sansón. Coge el hilo en esta noche. Ellos fueron donde Sansón y le dijeron a Sansón: ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué tú hiciste esto? Tú no sabes que ahora los filisteos van a venir y van a, aleluya, a caernos encima y nos van a hacer la guerra. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces Sansón no sabía nada, aleluya, si lo iban a matar o qué le iban a decir. Sansón le dice: pero ustedes me van a matar, ¿o qué van a hacer? Y ellos le dicen: no, nosotros no te vamos a matar, simplemente te vamos a atar y te vamos a entregar a ellos. Ahora fíjese que ellos cogen dos cuerdas nuevas y atan a Sansón. Estas cuerdas nuevas representan las cosas nuevas que el diablo está usando para atar al hombre a la mujer de Dios. Aleluya. Ahora lo interesante es, Pacheco, que estas cuerdas no vienen de los filisteos, no vienen de los enemigos de Dios, vienen de los mismos hermanos del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que están entrando a la basura dentro de la iglesia? Se fueron las alabanzas. Yo creo que el canal se cayó. ¿Quiénes son los que están permitiendo, aleluya, que las ataduras se metan dentro de la iglesia? ¿Quiénes son? Los hermanos de Sansón, los de Judá, los que conocen a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Gloria a Dios. Entonces, estas cosas nuevas, aleluya, o estas cuerdas nuevas, representan la apostasía, representan la mundanalidad, representan el libertinaje, representan el modernismo, representan el entretenimiento dentro de la iglesia, representa el mensaje de prosperidad y representa la frialdad, la tibieza, el conformismo, representa la música mundana, el espíritu de Jezabel, y el espíritu de eso no es nada. Aleluya, gloria a Dios. Si Satanás logra atar a la iglesia con las cuerdas nuevas, se le va a hacer fácil a Satanás meter las cosas del mundo dentro de la iglesia. Pero el diablo es astuto. Él no está usando el mundo. Gloria a Dios.
cuando usted ve un mundano entrando aquí aleluya, a traer el reggaetón? Gloria a Dios. ¿De dónde viene el reggaetón? De los mismos cristianos. ¿De dónde viene la salsa y el merengue? De los mismos cristianos. ¿De dónde viene la, aleluya, la ropita esa decorosa? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿De dónde vienen estas modas? ¿De dónde? O viene un mundano, pero bueno, si viene un mundano hay que dejarle, porque la gente que no le sirven a Dios, nosotros entendemos. Amén, porque hay que usar el entendimiento. No conocen a Dios y hay que dejarlo que vengan como vengan. ¿Verdad? Ahora, si llegan muy allá, pues uno le da una toallita ahí para que se la ponga por encimita. ¿Cuántos alaban la gloria? Amén. Pero lo que quiero que usted entienda es que los que han metido las cosas nuevas dentro de la iglesia no son los filisteos. Le caemos a palo a los filisteos. Hablamos de los filisteos que son los enemigos de Dios. Y son los enemigos de Dios. Pero usted sabe quién son los que están atando a los hombres y a las mujeres de Dios y a la iglesia de Dios con ataduras y con cuerdas nuevas. Son los de Judá. Gloria a Dios. Los que aparentemente hablan lengua como tú y yo. Aleluya. Los que aparentemente tienen un doctorado, aleluya, de carnalidad. Gloria a Dios. Los que aparentemente, aleluya, tienen las interpretaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no hay otra revelación. Ya la revelación está. El que venga con otra revelación, no le crea, es un demonio. Ya lo establecido está establecido y Dios no da para atrás. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Por entonces, los de Judá vinieron. Te vamos a atar con dos cuerdas. Te vamos a atar. Ahora, ¿por qué se le hizo fácil a los de Judá atar a Sansón? Porque si vinían los filisteos, no se le iba a hacer tan fácil atar a Sansón. Porque ya Sansón sabía de antemano que los filisteos eran los enemigos de Dios. Amén. Pero cuando él ve a los de Judá, él sabe que los de Judá son hermanos de él. Amén. Hermanos de él. Y él no esperaba que ellos iban a atarle con dos cuerdas nuevas. Da lástima decirlo, hermano. Aleluya. Que si la iglesia está, aleluya, torciéndose. Y si la iglesia se está dañando. Y si la iglesia se está despidiendo de la sana doctrina. Y del evangelio santo. Y del evangelio puro. Es por causa de líderes. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que han permitido que el mundo se meta dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Vamos a dejar a los filisteos quietos por allá y vamos a usar a los mismos de la iglesia, a los flojos, amén, a los que ahora piensan de otra forma, a los que ahora predican de otra forma. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A los que ahora creen de otra forma. Alabado sea el nombre del Señor. Y da lástima decirlo, aleluya, que mucha gente han sido, aleluya, el instrumento dentro de la iglesia por la cual ellos mismos han usado para desviarla a la iglesia de la santa y bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Otros alaban la gloria del Señor. Da pena decirlo, que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Que cambia lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Eso lo estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y esa es la guerra que tenemos, sierva. Lo viejo luchando con lo nuevo. Queremos la senda antigua. Queremos el buen camino. Aleluya. Pero hay otro grupo que quiere meter las cosas nuevas dentro de la iglesia. Queremos música que nos eleve ante la presencia de Dios. Pero hay gente que quiere música que lo que le haga es mediarle las curvitas. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y lo ponga a pensar cuando bailaba con la Comay. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? No, mi hermano, no hace falta esa basura. Esa basura hay que sacarla afuera. ¿Cuántos
Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es por eso que la lucha que tenemos es constante. Todos los días una lucha. Tremendo. Aleluya. No piense que porque usted oró hoy no tiene mucha necesidad de orar mañana. No piense porque usted vino hoy a la iglesia no tiene mucha necesidad de venir mañana a la iglesia. Aleluya. Mucho de Dios nunca es mucho. A lo contrario, mucho de Dios mejor para nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Hemos llevado un tiempo donde esta lucha ha venido cogiendo más fuerza todavía. Y déjeme decirle que en parte se ha perdido batalla. Aleluya, se ha perdido cosas valiosas en el Evangelio. Aleluya, por eso cuando miramos hoy en día, vemos esa lucha de cosas nuevas metiéndose dentro de la iglesia. Y vemos gente echando para atrás y botando los dones y botando los talentos y echando para afuera de la vida de ellos el estilo de vida que a Dios le agrada. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Y esa lucha es constante, una lucha terrible entre lo malo y lo bueno, entre lo viejo y lo nuevo. Yo tengo un carro, el carro que yo tengo es del 2001. Y este carro, como es viejito ya, ya este carro no necesita meterlo en la máquina. Entonces este carro tiene las luces de check engine encendidas. Gloria a Dios. Tiene la luz de, aleluya, del coolant encendida. Tiene la luz de las gomas encendidas. Santo, aleluya. Pero yo llevo ese carro, aleluya, a inspeccionarlo. Y me pasa mejor que un cajón nuevo. ¿Sabe por qué? Porque esos carros viejos, gloria, aleluya, no lo hicieron con tantos sensores que están haciendo los nuevos ahora. Entonces, aunque tenga tantas luces encendidas, el carrito pasa inspección bien suavecito. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Sin embargo, usted puede tener un carro del año. Y si uno de los sensores se le daña y le marca la lucecita de check engine, aleluya, y usted lo lleva a inspeccionar, no se vista que no le van a dar el ticket que pasó a inspección. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hasta que usted no le arregle el sensor, eso no va a pasar a inspección. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces yo me quedo con lo viejo. Me quedo con lo viejo, con lo original. Amén, porque lo nuevo le han metido tanta cosa a lo nuevo. Amén, que ha dañado a lo viejo. Usted sabe que los carros de antes duran más que los nuevos. Aleluya. Usted sabe que los carros que están haciendo ahora, si usted tiene un achoque, usted se embarata también todo. Pero antes los carros viejos, como eran de pura lata, si usted ha chocado, usted no le hacía nada. ¿Cuántos jalaban? Usted podía ir con 8 personas adentro y las 8 quedaban vivas. ¿Cuántos jalaban la gloria? Pero montense un carro nuevo ahora para que usted vea que no saben a dónde usted está metido. ¿No lo encuentran? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y así hay gente que no se encuentran. No se encuentran, aleluya, como Dios quiere que ellos estén. No están originales. No están verdaderos. Se parecen un poquito a lo verdadero, pero no son verdaderos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Y por eso la guerra que tenemos es una guerra terrible. Es una guerra entre lo malo y lo bueno, entre lo viejo y lo nuevo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué será? Y con esto ya estoy terminando. Que la maldad está aumentando. Qué lindo Dios. Cada día la maldad está aumentando. Está en la Biblia, está profetizada. Gloria a Dios, aleluya. Tanto como la apostasía es algo que está profetizado. Por más que usted hable en contra de eso, eso va a seguir creciendo. Lo que usted tiene que hacer es que eso no lo coja usted. Y tájelo. Y atáquelo. Pero eso es algo que usted sabe por la Biblia, que eso nadie lo va a detener. Eso va a seguir creciendo. Amén.
Aleluya. Y la Biblia nos habla a nosotros que la maldad se aumentará. Santo, aleluya. Y que el hombre malo irá en peor y en peor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros como cristianos y como creyentes, tenemos que manifestar las cosas buenas que hay en nosotros, hermano. Amén. O usted es cristiano nada más cuando está en la iglesia. Gloria a Dios. O usted es de los viejos cuando está en la iglesia nada más. Cuando sale de la iglesia ya usted es nuevo. Aleluya. Ya usted es de lo nuevo. O usted de los que son viejos en la iglesia, son viejos afuera, y son viejos en el trabajo, y son viejos en la, aleluya, en la escuela. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? O usted de esos cristianos que cuando salen de la iglesia y van para la escuela se pone el otro disfraz. ¿Ah? Sí, porque hay gente que tienen dos. Tiene el del cristiano y tiene el del mundano. Aleluya. Ahora, ¿por qué hay un desbalance? ¿Sabe por qué? Porque nos avergonzamos. Gloria a Dios. Manifestar las cosas buenas que hay en nosotros en público. Cristianos que se abochornan cargar con una Biblia. Gloria a Dios. Gloria. Búsquenlo, y los tienen esas de cuchillito. Adoramos, Rey. Vives así, miren. Las paquen para yo. Y porque se le hace fácil esconderla. Porque hasta de esas se avergüenzan, de las chiquititas. ¿Ah? Cristianos que se avergüenzan de ser cristianos. Cristianos que se avergüenzan de cantar un corito, aleluya, en Walmart. Amén. Una vez había una hermana cantando bien contenta, esperando y para pagar lo que tenía. Y había otra hermana detrás de ella. Y la hermana, ay, alabando y glorificando a Dios. Y de repente se le salió una lengüita a la hermanita. Y la hermana que estaba detrás de ella le dijo, hermana, usted es cristiana. Sí, hermana, yo soy cristiana, gloria a Dios. Siento el gozo del Señor. Pero hermana, contrólese, usted está en la tienda, usted no está en la iglesia. Aleluya. Y la hermana, perdóneme, hermana, perdóneme, porque es que yo estoy tan llena de Dios que los aleluya se me salen. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de papá? ¿Ah? Y así es cristiano, que se avergüenzan de ser cristiano. Ay, me viene el impío, cállate, mi amor. Y cuando pasa el impío, que sabe, empezamos otra vez a alabar a Dios. Ay, mira, que ahí viene el impío, no cante, baja, baja el volumen. Gloria a Dios. Cuántos alaba la gloria del Señor. Usted sabe lo que dice la Biblia en tercera de Juan, en el verso número 15, si mi mente no es infiel. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia, Juan, hablando, tercera de Juan, verso 15. Si mi mente no es infiel. Dice, amado, no imitéis lo malo. Gloria a Dios. Sino lo bueno. Porque el que hace, aleluya, lo malo no ha visto a Dios. Pero el que hace lo bueno, ¿qué? Ha visto a Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué él dice que el que hace lo malo no ha visto a Dios? Porque Dios se hace manifiesto a través de la revelación de las cosas buenas. Y a través de la revelación de las cosas buenas, Dios se deja mostrar. Dios se manifiesta. Quiere decir que todo lo bueno proviene de Dios. Amén. Amén. Él quiere decir que nosotros tenemos que manifestar las cosas buenas que hay en nosotros, donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, aleluya, en Roma, donde quiera que estemos, hay que manifestar las cosas buenas. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace, van a haber personas que van a esperar la oportunidad para ellos manifestar las cosas malas que hay en ellos. Gloria a Dios, aleluya. Usted no se da de cuenta cómo la gente mala manifiesta las cosas malas y no le dan vergüenza. Gloria a Dios. ¿Ah? Caminan por ahí sin camisa ahí, los pantalones cayéndosele. Gloria a Dios. Y ellos no se avergüenzan de eso. ¿Ah? Y los cristianos con temor, con miedo. Antes había un respeto hacia las cosas de Dios. Mi abuela me decía que antes, cuando un ministro caminaba por el pueblo,
y había gente tomando cerveza o fumando cigarrillos. Cuando ese hombre pasaba, esa gente apagaban el cigarrillo, y si estaban bebiendo, escondían la cerveza hasta que ese hombre pasara. Gloria a Dios. Porque había un respeto hacia las cosas buenas. Pero hoy en día lo matan. ¿Ah? No hay respeto. Amén. Y no hay respeto porque nosotros como cristianos, hermano, hemos aflojado acerca de las cosas que son buenas. Hay que practicarlas, hay que publicarlas, hay que hablar para que el balance vuelva, aleluya, a ser el balance de las cosas de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Para que entonces lo viejo sea respetado, para que entonces lo viejo sea aceptado. Hay que manifestarlas. No la manifestamos, amén. Van a empezar la gente. Por eso usted ve esta mogolla que hay hoy en día, hermano. Esta mogolla de tantos evangelios, hermano, de tanto estilo de vida, de tanta gente predicando un evangelio así, un evangelio allá, un evangelio de esta forma. Esto lo que ha causado es una confusión tremenda, hermano. Entonces, como la gente lo que le gusta son las cosas nuevas, ¿ves? Les gustan los, ¿cómo se llama eso cuando hay progreso? Lo elevado. Innovación. ¿Ah? Sale algo nuevo y todo el mundo lo quiere tener. Sale el iPhone nuevo, todo el mundo está, se amanece, hacen una casa en la tienda ahí esperando que abran la tienda. ¿Cuántos años? Dios. Si así fueran para buscar de Dios. Si así fuera para llegar a la iglesia, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Pastor, ¿cuándo será el día que usted entre por la iglesia y haya una casita por ahí y un hermano esperando? Pastor, estoy aquí esperando para que hable la iglesia porque estoy contento de gozarme para la iglesia. Eso cuando amamos las cosas de Dios, las originales. Amén. Cuando amamos las cosas originales, hermano, ya nosotros tenemos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nadie nos tiene que mandar a alabar a Dios, nadie nos tiene que hacer nada, porque usted sabe que cuando usted llega por esa puerta, usted sabe que ya se acabó, aleluya, el hablar con el hermano, que cómo está, que qué pasó, que qué comiste, cómo quedaron las habichuelas, cómo te quedó el arroz, el pernil. No, eso se deja para afuera. Cuando usted entra por esa puerta, usted tiene que tenerle una alabanza. Te alabo papá, te adoro papá, te bendigo papá, mi alma te alaba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Perdóneme, hermano, pero yo vine a alabar a Dios en esta noche. Ustedes vienen a aprender de mí, ser imitadores de Dios como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Adoramos, Rey! ¿Usted sabe por qué Pablo dijo que, aleluya, que él era imitador de Cristo? Hermano, oiga bien, gloria del Señor. En Efesios capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero en Corintios Pablo dice: sed imitadores de yo, como yo lo soy de quién. Ahora, ¿por qué Pablo está introduciendo el término de la imitación? ¿Por qué Pablo dice imítenme a mí? Porque yo imito al Señor. Porque Pablo sabía que lo que él estaba haciendo era lo que le agradaba a Dios. Gloria a Dios. Pablo sabía que lo que él estaba haciendo lo hacía por revelación de Dios. Entonces Pablo dice, espérate, la forma mejor de buscar que las cosas de afuera no se metan dentro de la iglesia es que los hermanos aprendan a servirle a Dios como yo lo sirvo, como yo lo hago. Entonces, si la gente estuviera viviendo la vida de los hombres de santidad, hermano, no hubieran cosas raras metiéndose dentro de la iglesia, porque las cosas que los hombres de Dios están haciendo es lo que le agrada del Señor. Y eso era lo que Pablo estaba tratando, hermano, que la iglesia, aleluya, no hubiera ninguna introducción de cosas raras dentro de la iglesia. Pablo sabía que si la iglesia empezaba a adorar a Dios como él adoraba a Dios, como él servía a Dios, como él vivía para Dios, él sabía que las cosas de afuera no se iban a meter dentro de la iglesia. Señor, aleluya. A veces llega alguien
está curviado, está virado, que hay que darle con un martillo para enderezarlo. Y la gente pues empiezan a imitar ese estilo. Amén. Cuando yo me convertí, con esto termino. Cuando yo me convertí en el 89, gloria a Dios, aleluya. Y yo llegué a la iglesia, yo no sabía lo que era alabar a Dios, nada. Me convertí en la cárcel. El Señor me visitó a las 12 de la noche. Me bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Estuve danzando como 5 o 6 horas en la celda. Este es un testimonio casi no. Y lo cuento. Gloria a Dios. En el 89. Danzando. En la celda. El himno Dios. Y cuando pasó todas esas horas, vino el CEO, el que el muchacho, tú estás loco, tú estabas ahí danzando, danzando, danzando. Esto se llenó aquí de CEO y tú danzando y cogiendo para aquí. Este muchacho está loco. Parece que le dieron perpetua y está loco el muchacho. Pero yo estaba teniendo una experiencia con el Señor. Y fíjese, hermano, yo sentí el fuego que me entró por la cabeza. Aleluya. Me bajó por la garganta. Me cogió el pecho, me lo quemó. Bajó por ahí para abajo hasta las puntas de los pies. Y yo me sentía que estaba en el aire, todo el tiempo en el aire. Todo el tiempo en el aire. Nosotros alabamos la gloria de Dios. Aleluya. Hermano. Y cuando yo salí de la cárcel, que hasta se cayeron los 20 años que me querían dar. Gloria a Dios. Por un asalto y un intento a muerte. Se cayó los 20 años. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando yo llego a la iglesia, pues yo llego, yo me pongo a mirar, yo estoy en la parte de atrás. Y yo estoy mirando y no sé cómo es servirle a Dios. No sé, acabo de salir de la cárcel. Pero yo veo que allí, de repente los hermanos empezaban a alabar a Dios y yo empezaba. Miraba ahí. Pues así es la cosa. Y de repente veía con un hermanito así. Y yo, ¿eh? ¿Esto es lo que hay? Y meneaba la cabecita también. Gloria a Dios. Tú sabes. Y en un culto de avivamiento, de repente se derramó el Espíritu Santo. Y salió un hermano corriendo por la iglesia, corriendo. Y yo lo vi y espérate, por aquí voy también. ¡Uah! Me le fue detrás. Y el hermano corriendo en el espíritu, yo detrás de él corriendo. Y el pastor me miraba y dice, bendito, mira cómo está hablando en la chuletita ahí caminando. Gloria. Pero eso era lo que yo, aleluya, quería hacer, porque para mí eso era la forma de buscar el fuego. Amén. Entonces cuando se me enseñó cómo era, aleluya, pero lo que yo les quiero decir, hermano, es que yo siempre buscaba y miraba y observaba y siempre me acercaba a la gente que tenían un contacto con el Señor, gente que se le notaba que tenía el fuego de Dios sobre su cabeza. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Gente que llevaban tiempo en el Evangelio, que podían enseñarme a cómo vivir la forma que ellos estaban sirviéndole al Señor. En otras palabras, uno nuevo, adaptarse a lo viejo. Gloria a Dios, aleluya. Alaba la gloria del Señor. Amén. Y se me enseñó cómo alabar a Dios, cómo glorificar a Dios y cómo vivir una vida separada para el Señor. Aleluya. Porque siempre se nos enseñó, aleluya, que lo viejo permanece para siempre. Porque Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Póngase de pie. Y esa es la lucha que tenemos. Una lucha constante. Una lucha que estamos guerreando. Gloria a Dios. Aleluya. Con este estilo de vida nuevo que nos quieren meter a nosotros. Que quieren cambiar nuestro estilo de vestir, nuestro estilo de servirle a Dios, nuestro estilo de adorar a Dios, nuestro estilo de vivir en santidad para Dios. Y ahora vienen con estas costumbres paganas, con estos estilos chabacanos, con esta música mundana y con estos estilos locos, raros. Gloria al nombre del Señor.
Aleluya. Porque como todos le servimos a Dios, todos vamos para el mismo cielo. Gloria al nombre del Señor. Lindo Dios. Pero Cristo dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Lindo Dios, aleluya. Y la Biblia dice que si decimos que le conocemos, ¿cuántos conocen al Señor? ¿Conocemos al Señor? Si conocemos al Señor, tenemos que andar como Él anduvo. Hay un sello. Conoce Dios lo que son suyos. Y tienen este sello de aprobación. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Usted tiene ese sello. Usted se ha apartado de la iniquidad. Y la iniquidad no es solamente un pecado. La iniquidad cubre todo el sentido de la palabra. Todo lo malo. ¿Se ha apartado usted de todo lo malo? Gloria. Hay cosas que son lícitas, pero no todo conviene. ¿Sabía usted que hay cosas que no son pecados? Pero que usted no lo debiera de hacer porque no conviene, porque, aleluya, porque usted es cristiano. ¿Sabía usted que hay cosas que no son pecados? Que no se va a perder la salvación, pero que no conviene como cristiano. Amén. Pero nos aguantamos de que no, pero eso es lícito. Todo es lícito, pero no todo conviene. Hay que hacer una separación de las cosas que son un poquito, que tienen como un estilito medio rarito. Esas no se pueden practicar. Aunque quizás no tengan un sentido de pecado, porque dañan la imagen del cristiano, del creyente. Amén. La daña. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Amén. En esta noche, ¿quién necesita adoración en esta noche? ¿Quién necesita adoración? ¿Quién dice yo necesito la oración? ¿Quién dice yo, si hay alguien que no le sirve al Señor y quiere entregarle el corazón al Señor en esta noche? Dice yo quiero entregarle el corazón al Señor en esta noche. Exacto. Hay gente que piensa que si al pasar al frente es señal de que usted está en pecado. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién le enseñó eso a usted? Que porque usted pasa al frente es señal de que usted está mal. Cuando usted pasa al frente es señal de que usted quiere acercarse más al Señor. Y que usted reconoce que quizá en una área de usted, usted tiene que mejorarla. Amén. Ah, pero yo no voy a pasar porque después Pancho Carequeso me va a mirar y me va a decir, adiós, mira este paso, yo creo que te está en pecado. No, hermano, no. Es que escudriña los corazones es el Señor. Santo Jesús. Gloria al Señor. A veces el diablo le pone ese pensamiento a la gente para que no pasen al frente, para que poderoso se pierdan la bendición. Mire, la iglesia mía predica hasta un niño, y cuando Dios me toca en algo, yo si tengo que pasar al frente, hermano, yo soy el primero que paso. Y a mí no me interesa lo que diga mi pastor, que con mucho respeto que lo amo, no me, o sea, lo que le quiero decirle es que no me interesa lo que diga la gente, porque yo sé a dónde yo estoy. Usted sabe cómo usted está con el Señor. No hay nadie mejor que usted mismo. Usted se conoce usted mismo. Amén. Si usted sabe que usted está bien con el Señor, pues despreocúpese de lo que diga la gente. Usted no viene con la gente. Amén. Asegúrese que usted está viviendo la palabra. Amén. Y adoramos, sabe que cuando usted vive la palabra, va a venir muchas calumnias, va a venir falso testimonio, señalamiento, le va a caer mal a dos o tres. Amén. Porque a veces la vida que usted le sirva a Dios le molesta a otro, por si usted no lo sabía. A veces la vida que uno lleva para Dios le es molesta. Leer molestias a otros, porque, gloria, aleluya, ¿cómo se llama este hombre? No mire el nombre de este hombre, Mardoqueo, que no se doblaba. Gloria al Señor, y era porque la forma que el pueblo de Dios vivía, gloria al Señor, a él no le gustaba, y él habló, amán, gracias a Dios. Y él habló con el rey y le dijo al rey, Asuero, le dijo, hay un pueblo
en tu reino, pero está esparcido por todos los lugares. Y ese pueblo vive diferente que este pueblo, y sus leyes son diferentes a las leyes de nosotros. Y al reino le conviene dejarlos vivos, pero él quería que los mataran a toditos, porque la vida que vivían ellos era diferente a la vida de que ellos vivían. Siempre va a haber algo que le va a molestar al diablo de ti. Gloria al Señor. Levantemos las manos arriba. Gloria al Señor. Cierra los ojos. Repita conmigo en voz alta: Señor, Señor, en voz alta: Señor, en esta noche, noche de santidad, delante de tu presencia, yo te pido que en esta noche de santidad, que te glorifique en nuestras vidas, que nos dé fuerza para vencer los obstáculos, para caminar en la senda antigua. Cuídame de las cosas nuevas que se quieren meter en mi vida, en mi relación contigo. Reprendo, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de cosas nuevas, de cosas raras que quieran entrar en mi vida, en la iglesia. Los reprendo en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora se rompen las cadenas, las ataduras se rompen, se quema, se quema, se quema, se quema con el fuego, con el fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Que se queme ahora, 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 y lléname, lléname de fuego ahora, lléname de fuego ahora. Ahí está el fuego de Dios, lléname del fuego ahora. Ahí está, dele libertad al Espíritu Santo. Ahí está el fuego de Jehová, ahí está el fuego de Jehová. Ahí se va a quemar las ataduras, ahí se va a quemar las ataduras que el diablo quiere poner en tu vida. Ahí va, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Samalaya soja, se quema las ataduras, se quema ahora, ahora, eres libre de esa enfermedad, eres libre de ese choque, eres libre, recibe, recibe Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto hace que no habla lengua? ¿Cuánto hace que no danza? ¿Cuánto hace que no recibe el bautismo del Espíritu Santo? Es ahora, recibe el fuego ahora. Abasata la masaya, ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí está, ahí está el fuego. Dale libertad al Espíritu Santo, hermano. Ahí está el fuego, se caen las cadenas, se hicieron ceniza las cuerdas. Cuando el fuego bajó, se le hizo ceniza las cuerdas. Ahora, 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 eso que no te deja alabar a Dios se va a quemar ahora. Eso que no te deja servir a Dios con libertad se va a quemar ahora. Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, Dios mío. Ahí está el fuego ahora, ahí está el fuego de Dios. Ahí está tocando, tocando, tocando. Senda bacanda la ya. Poderoso. Ahí está el fuego de Jehová. Ahí está el fuego de Jehová. No salga como entrate. Aleluya. El diablo te dice: no, no, no pasó nada. Dile, diablo mentiroso, las cadenas se cayeron. Cuando baja el fuego de Dios, se caen las cadenas. Se cae el yugo se cae. Se cae, se rompe el yugo a causa de la unción. Aleluya. Hagámoslo un poquito más. Adóralo un poquito más. Alza tu voz un poquito más. Deja que el Espíritu te toque. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están los pentecostales? ¿Dónde está la gente de fuego? ¿Dónde está la gente de fuego? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese fuego de Jehová? ¿A dónde está? Ahí está. Suelta, suelta, suelta. Suelta esas lenguas, suéltala. Suelta ese fuego de Jehová. ¡Suéltalo! Suelta ese fuego, suéltalo. Suelta esa timidez, suelta. Suelta esa frialdad, suéltala. Suelta, suelta, suelta lo que no te deja alabar a Dios. Suéltalo, suéltalo en esta hora. Suéltalo, suéltalo. Recibe unción de Dios. Recibe la verdadera aceite del Espíritu Santo.
Recibe unción para alabar a Dios. Recibe ese aceite ahora. Recibe aceite de la santa unción. Recibe, recibe ese fuego sobre tu cabeza. Ese fuego que se consuma sobre ti. Ese fuego está ahí. Ese fuego está ahí. Deja lo que caiga sobre tu cabeza. Deja lo que caiga sobre su cabeza. Aleluya. Deja que Dios te moje. Deja que Dios te moje en esta hora. Dile, Señor, moja mi tierra. Señor, moja lo que sembré. Dios mío, moja, moja, mójame. Mójame, mójate. Aleluya. Métete en el rocío de Dios. Métete que viene una sequía matando a gente. Métete en el fuego de Dios. Métete, métete. Gloria a Dios. Aleluya. Dile, Señor, mójate. Mójame, Señor, moja mi tierra. Moja mi casa. Moja mi hijo. Moja mi familia. Santo Jehová. Santo Jehová. Santo Jehová. Santo Jehová. Dile, Señor, moja mi matrimonio. Moja mis hijos. Moja mi esposa. Moja mi esposo. Aleluya, Señor, mójame. Moja mis hijos que están apartados. Mi familia, mójalo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria. Por el poder de tu palabra, Padre. La gloria te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, mis amados. Gloria al Señor. Santo Dios, aleluya. Damos gracias a Dios en esta noche. Amén, aleluya. Y damos la gloria a nuestro Señor, que nos permite estar en esta noche, en este culto glorioso. Yo no sé, hermano, pero yo me gocé en esta noche. Gloria. Yo me gocé a través de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Lo lindo de la palabra del Señor es que, aleluya, nos administra. Mientras yo predicaba la palabra, me cortaba por todos lados también. Gloria al Señor. Amén. Y damos gracias al Señor. Que el Señor me le bendiga. Que el Señor me le guarde. Y con la ayuda del Señor, si Cristo no viene esta noche, nos veremos mañana. Con la ayuda del Señor. Dios me le bendiga a nuestro pastor con nosotros. Gloria. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Lo nuevo, lo viejo luchando con lo nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Poderoso Dios. Yo no lo voy a añadir al mensaje. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Nos hemos gozado en esta noche. Amén. Poderoso es el Señor. Hay un grupo conectado. Gloria a Dios. Saludamos a los ministros que nos están viendo a través de las redes. Gloria al Señor. Sociales. Los que nos están escuchando a través del 87.7. Gloria a Dios. Si quieres aceptar a Cristo, puedes llegar a este lugar. Y vamos a orar por ti. Gloria a Dios. Mañana estaremos aquí una vez más a las 7 de la noche. Gloria al Señor. Así que no se quede en su casa. Poderoso Dios. Aleluya. Viendo la serie de Netflix. No se quede en su casa mañana. Venga, gloria a Dios, a buscar al Señor. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué mensaje tengo Orlando. Él no me había hablado. Yo no le he hablado a él tampoco. Gloria a Dios. Pero venga mañana. Gloria a Dios. Invita a un familiar. Invita a un amigo. Gloria al Señor. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí estamos. Gloria a Dios. Con los brazos abiertos para extenderte la ayuda. Gloria al Señor. Como pastores. Gloria al Señor. Somos pastores jóvenes. Llevamos un año y tres meses ya. ¿Qué día estamos? Yo estoy perdido. Mayo. Sí, un año y tres meses. Gloria a Dios. Con un par de días. Claro, todos los días cuatro cumplimos un mes. Gloria a Dios. Así que en junio cuatro cumplimos un año y cuatro meses. Se ha ido volando esto. Gloria al Señor. Tal vez muchos me dieron, esto es una fiebre. Esto es lo que tiene fiebre de pastoreal. Gloria al Señor. Aleluya. Pues si es fiebre de pastoreal, estoy enfiebrado. Alábalo. Gloria a Dios. Ah, anda, Rey de Gloria, gloria. Si esto es fiebre, estoy enfiebrado. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aquí, gloria a Dios, se ora, se busca a Dios y se predica la palabra de Dios tal y como está escrita. Gloria a Dios. Aquí no va a haber paso, gloria a Dios, para predicadores flojos. Aquí queremos palabra de Dios. Aleluya. Aquí usted no va a ver payaso, usted no va a ver pantomima, usted no va a ver negocio dentro de la iglesia. Aquí lo que usted va a ver es oración y palabra de Dios, aleluya. Unción verdadera, gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso Dios, porque estamos peleando con lo nuevo, gloria a Dios. ¿Qué es lo nuevo que se ha metido por ahí? Los payasos, alaban. ¿Qué es lo nuevo que se ha metido por ahí? Gloria a Dios, las pantomimas.
Gloria a Dios. Que es lo nuevo que se ha metido por ahí dentro de la iglesia, gloria al Señor. La pesta grasa esa que hay metida por ahí, que la iglesia primitiva no practicaba eso. Aleluya. Poderoso Dios, ¿qué más se ha metido por ahí? Gloria a Dios, el trap cristiano. Ahora es trap cristiano. Yo reprendo al diablo. Oh, poderoso Dios, aleluya. ¿Qué se ha metido por ahí? Los signos dramatizados. Eso es lo nuevo que hay por ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los dramas dentro de la iglesia. Eso es lo nuevo. Oh, mi alma adora a Dios. Por aquí en Templo Misionero hay un pastor de 37 años de edad, alabado sea el Señor, pero que somos jóvenes, pero tenemos la visión antigua. Y en el Templo Misionero le decimos no a las pantomimas, no a las ventas, no a los dramas, no a lo nuevo. Queremos lo viejo, porque lo viejo fue lo que levantó la iglesia. Alabado sea Dios. Yo soy de los que creo en la palabra, en el ministerio Boa, Biblia, oración, ayuno, no hay más nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Así que, gloria al Señor, póngase de pie en esta noche. Nos hemos gozado con esa ensalada, gloria a Dios, que el hermano Orlando, muchachos, ya empiezo a temblar aquí, hermano, muchachos. Si no, tiene otro mensaje aquí, nos vamos de vigilia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No quiero dañarle el mensaje, gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha hablado, hermano, gloria a Dios. Poderoso Dios. Así que, si estás buscando una iglesia, aquí estamos. Mañana te esperamos a las 7 de la noche. Gloria al Señor. Así que vamos a pedirle a mi amada esposa que pase por aquí. Gloria a Dios. Y que así despida el culto en esta noche. Gloria a Dios. Y mañana nos vemos a las 7 de la noche. Gloria al Señor. Si así Dios lo permite. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios los bendiga. Dios bendiga a la iglesia completa. A las visitas, gloria al Señor, a los amigos, gloria a Dios. Poderoso Dios, estamos contentos con ustedes en esta noche, gloria a Dios. Así que Dios los bendiga, para adelante y para el cielo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, le damos gracias a la visita, ¿verdad?, por venir en esta noche. Los esperamos mañana, si así el Señor lo permite. Vamos a ser despedidos ahora de este lugar. Gracias, Jehová de la gloria, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios, aleluya. Gracias, Señor amado, Dios de la gloria. Gracias por los hermanos que vinieron, Señor. Gracias por la visita, Señor amado. Sé tú glorificándote cada día en sus vidas, Señor amado. Te pedimos, Señor, en esta noche salir de aquí, de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Jehová de la gloria. Sé tú, Dios mío, acompañándonos, Señor, hasta nuestros respectivos hogares, Señor amado. Quita toda piedra de tropiezo del camino, Señor. Todo esto te lo pedimos creyendo, Jehová de la gloria, que tú lo harás. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Saludaos unos a los otros y no peleéis por el camino. Bájate, bájate, bájate.